y yo los en todos los estados que estoy visitando en estos últimos días, yo le estoy recordando a cada uno de ustedes las promesas que se hicieron y no se cumplieron. Porque dentro de 4 días nosotros vamos a elegir entre 2 gobiernos. Vamos a elegir entre un gobierno que cáchara que llevan 14 años metiéndonos coba. Y ahí, bueno, yo pedí, por favor, dígame, deme un informe detallado para nosotros irnos preparando, no perder. Nosotros no podemos perder ni un día. El tiempo es finito, el tiempo no es infinito. Nosotros tenemos que llegar el 10 de enero del año 2013 designando el equipo y de inmediato empezando a trabajar en las soluciones de los problemas. Porque ustedes están aquí para elegir un presidente que solucione sus problemas. Y bueno, yo estaba viendo todas las promesas. Por aquí vino hace poco el candidato al gobierno, por aquí creo que fue a Cabima. Fue a meter cobas en Cabima. Y fíjese, yo estaba viendo, por ejemplo, ¿qué pasó con el saneamiento del lago de Maracaibo? ¿Qué pasó? Lo hicieron. Ustedes saben cuándo, fíjense, desde el año 98 prometieron un puerto de aguas profundas. Lo construyeron, mi hermano. Bueno, que con ello iba a mejorar el tema del lago. Desde el año 2000 prometieron una gigantesca planta de tratamiento en la zona norte del Zulia. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué ha pasado? Aquí dijeron algo. Aquí dijeron, en la última visita, dijeron algo sobre el saneamiento del lago. Hoy vengo a comprometerme en que esa será una tarea que tenemos por delante. Pero uno viendo más cosas. ¿Siguen habiendo apagones en Maracaibo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas horas de apagones le meten aquí? Hasta 3 horas todos los días. Casi todos los días. Tanto que le da el Zulia a nuestro país. Aquí no deberían haber apagones. Pero fíjense, prometieron el parque eólico La Guajira. ¿Qué pasó con eso? Después también prometieron un segundo puente sobre el lago de Maracaibo. ¿Dónde está mi hermano? Mi compadre, dígame. Pura cháchara, ¿no? Son broyeros. Fíjense, eso lo prometieron en el año 98. En el 2004 lo volvieron a anunciar. En el 2005, en cadena de radio y televisión, lo volvieron a anunciar. En el 2006 colocaron la primera piedra. En el 2008 dijeron que habían aprobado recursos. Me dicen que solamente se quedó en la primera piedra. Hoy les digo, vamos a construir el segundo puente con los venezolanos, con los zulianos. Sigo. Ustedes sabían que aquí ha caído la producción petrolera, ¿ustedes lo sabían? Nosotros pasamos ahora por una sede de PDVSA, ¿correcto? Desde aquí quiero saludar
a todos nuestros trabajadores de la industria petrolera. Y les quiero decir algo. Me mandaron un mensaje diciendo que están obligados a ir mañana a Caracas. Que están utilizándolo para llenar un acto político mañana en Caracas. Quiero decirle a todos nuestros trabajadores de PDVSA, PDVSA será una empresa tricolor, amarilla, azul y roja. Quiero decirle a todos nuestros trabajadores de la industria petrolera, empleados públicos, con el flaco nadie tendrá que ponerse la franela de un color. Nadie estará obligado a ir a un acto político. Nadie tendrá que aportar un día de su salario para financiar un partido político. Y lo más importante, este proyecto es para que todos vayamos hacia adelante, que nadie se nos quede atrás, y eso lo incluye a todos nuestros trabajadores de PDVSA. Pero muy importante decir, y pozo abandonado, aquí ha caído la producción petrolera. Está en sus niveles más bajos, históricos más bajos. ¿Qué planteo yo? Recuperar la producción petrolera, aumentar la producción petrolera, hacer del petróleo la palanca para el desarrollo, para que nosotros sintamos que el petróleo es progreso. Sigo